este evento están participando tres equipos, está participando el Colegio Patria, está participando el Club de la Aguay y el Club Albatros de aquí de Rosarito. Este evento es de desarrollo de habilidades de todos los niños que comienzan, están comenzando a desarrollarles la competencia, ¿no? Son cinco eventos, consta de cinco eventos. En este año no participó el colegio, la preparatoria Lázaro Cárdenas y el Club Campestre. Solamente 100 alumnos, más o menos tenemos unos 50 de aquí de aquí de Rosarito y entre los otros dos equipos. 50 más 25 más o menos. Pues va bien, aquí nosotros nos encargamos del este grupo, lo tengo a cargo desde hace 8 años, estoy yo aquí y bueno, pues el apoyo de los papás, el grupo, el equipo, pues trabaja muy bien. Cuidamos mucho el aspecto deportivo de los muchachos, desarrollo deportivo, ¿no? Y los inicios hacia las competencias. Bueno, pues se les va canalizando, a los niños se les va haciendo la invitación. Hay niños que ya están en una etapa que, pues preparados ya para iniciar su alto rendimiento. Entonces, pues, ya nada más los despedimos, ¿verdad? Y van agarrando camino directo hacia, pues, el CAR allá en Tijuana, puede ser. Esa es la opción, ya ellos van eligiendo, ¿verdad? Lo que ellos ya quieren, ¿verdad? Pues, para su como desarrollo deportivo. Nosotros nos encargamos del desarrollo deportivo aquí. Ya cuando es atlético, pues ya ahí ya pues ya no está en nuestras manos.